Cuando me dieron la oportunidad de hacer este trabajo, me di cuenta que querer hacer cosas grandes y alcanzar sueños es tarea fácil solo cuando logras sentir tu corazón. En Venezuela, son más de 20 años de experiencias integradoras las que por fin logran romper el tabú de la discapacidad intelectual. Esto no es un problema, es un hecho circunstancial que hace más de siglo y medio de historia ha desatado miles de preguntas. Me lo dijo el doctor John London Down, al atreverse en 1866 a describir ese misterio humano, representado a través de una posible regresión al estado primario, semejante a la raza mongólica, revelados tal vez por aquellos signos externos que identifican al síndrome de Down. Si los observamos un poco, verificamos cómo su cabeza es más pequeña de lo normal, con una tendencia al aplanamiento en su parte posterior. Sus ojos, con rasgos que asemejan a la raza oriental, proporcionan a su rostro cierto encanto, quizás porque a través de ellos reflejan la luz de una inmensa sensibilidad espiritual, o por su tendencia al estrabismo convergente. Si nos detenemos en su nariz, podremos notar cómo su puente nasal toma una forma aplanada. Esto se debe al subdesarrollo o ausencia de los huesos propios del área. La parte cartilaginosa es ancha y triangular, y suelen tener bastante fluidos debido al grueso de su mucosa. Sus extremidades presentan braquidactilia, es decir, son cortas, con dedos también reducidos. Detallando aún más, veremos cómo su meñique es curvo y casi siempre le falta la falangina. Detalles como estos son los que han marcado infundados perjuicios acerca de esta condición. Sin embargo, le permitieron al señor Down descubrir antes de morir que sus resultados iban más allá de lo que había descubierto. Ciertamente, todos estamos dotados de material genético debidamente organizado en pares de cromosomas. En el caso de las personas con síndrome de Down, el par 21 contiene 3 cromosomas en vez de 2. Por esta razón, se les conoce como trisomía 21 regular. Esta alteración cromosómica se da por una especie de suerte o de azar, que no guarda relación con la raza, la nacionalidad, el nivel social o económico, ni está vinculada con problemas que presenten los padres antes o durante el embarazo. Trabajar con muchachos con síndrome de Down y con personas con retardo mental es algo realmente fortificante. Es algo que ayuda mucho, da mucho carácter, da esperanza porque uno ve cómo existe la posibilidad de mejorarse mucho más de lo que uno se imagina. Son muchachos que dan la talla a un 100% en la integración laboral, que eso es lo que queremos lograr. Nosotros no queremos integrar por lástima, ese no es el sentido de la integración. Es una integración de empleo con soporte. Yo constantemente los visito, superviso cómo está su trabajo. Tiene que haber un feedback muy fuerte entre los muchachos y yo. Desde la vía intrauterina van a tener manifestaciones como, por ejemplo, malformaciones dentarias. Los dientes de estos niños van a ser ligeramente más cónicos. Van a tener la lengua de estos tipos de niños, son un poquito más grandes. Tienen problemas a nivel del esmalte de los dientes. Realmente la educación sexual es un área prioritaria en todas las edades que conforman el desarrollo evolutivo de una persona. Esto se acrecienta más
cuando esas personas tienen necesidades especiales de orden intelectual. Le doy gracias a Dios por mi hijo, porque me da muchas satisfacciones hoy, demasiadas satisfacciones. Por favor, y en verdad me hace sentir muy feliz, porque, ¿cómo se dice? Yo también me considero una madre especial. Tú sabes que las madres, por lo general, somos madres con hijos normales, pero con él me considero, yo también, mi hijo es especial, yo me considero también una madre especial. Y él me da mucha satisfacción. Sinceramente, cuando mi hija nació, me dijeron que quizás no iba a caminar, ni iba a ver, y que habían probabilidades de muchas cosas, todas negativas, pero que ha sido todo lo contrario. Hola. Dame dos caíñas, por favor. Caíñas. Mira, algunas veces vemos la vida en una sola dirección. Hoy no fue así. Los momentos difíciles son parte de la vida.